Queremos anunciar la captura de alias Nene, cabecilla del grupo de delincuencia organizado Trianón en Envigado. Capturado alias Nene u Omega, cabecilla principal del GDO Trianón, y el segundo cabecilla alias Marlon. Se incautaron además armas de fuego, un vehículo y 33 millones de pesos. La investigación se desarrolló durante 12 meses, tiempo durante el cual se logró la recolección de importantes elementos, materiales probatorios y evidencia física que permitió estructurar el componente jerárquico y delincuencial de esta estructura criminal. Alias Nene u Omega es cabecilla fundador de la organización criminal Trianón, alineada a la estructura Alianzas Criminales, que tiene su accionar criminal en la ciudad de Medellín y sur del área metropolitana. Hermano de alias Beto, máximo cabecilla de la estructura de Alianzas Criminales. Asumió el mando del GDO El Trianón tras la captura de alias El Indio. En la actualidad funge como servidor público adscrito a la Secretaría de Tránsito del municipio de Envigado. Estuvo incluido en la lista Clinton en el año 2015 hasta enero de 2020 por nexos con el narcotráfico. Sería uno de los narcotraficantes invisibles del área metropolitana del Valle de Aburrá. Esta organización fue constituida por la mal llamada Oficina con el objetivo de crear una confederación de bandas criminales en el área metropolitana del Valle de Aburrá, con trascendencia a departamentos del Eje Cafetero y la Costa Norte colombiana, con un ala financiera sustentada en el tráfico de estupefacientes a gran escala en el ámbito internacional. Es entonces una buena noticia la captura de alias Nene, porque esta captura permite avanzar en la construcción de mejores condiciones de seguridad, querido alcalde, en el municipio de Envigado. En segundo lugar, con respecto al Consejo de Seguridad que acaba de concluir, frente a la necesidad de más pie de fuerza policial en todo el país, la Policía Nacional avanzará en el diseño de un programa de incorporación extra de policías a nivel nacional, con la participación de departamentos y municipios que voluntariamente quieran hacer parte de este programa, mediante el modelo de asumir los costos de ingreso y capacitación de los aspirantes que carezcan de recursos. La Gobernación de Antioquia y los alcaldes de Envigado, Caldas, La Estrella y Sabaneta manifestaron su interés de participar en el programa. La significación de este programa que hoy se presenta a los colombianos en el municipio de Envigado es la de que de esta manera, además de otras, se aumentará el pie de fuerza en estos municipios, lo cual es un reclamo legítimo de las autoridades y una expectativa también legítima de la comunidad. Segundo, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía Seccional, combatirán y desmantelarán la estructura criminal La Miel, que delinque en el municipio de Caldas y con incidencia en los municipios circunvecinos del sur del Valle de Aburrá. Para alcanzar este propósito, se invita a la comunidad a colaborar con información que permita la identificación y captura de estos delincuentes, por quienes se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos. Este es el cartel. Se había ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de pesos. Ahora se sube el valor de esa recompensa hasta 50 millones de pesos, que permita la identificación, judicialización y captura de presuntos integrantes de la estructura criminal La Miel. Estamos hablando de alias El Flaco, alias Chicho, alias Nando, alias El Feo, alias Dorian, alias Chiquito, alias La Rosa, alias Tito, alias Colombia y alias Darío. Repito, se sube la recompensa de hasta 10 millones de pesos a hasta 50 millones de pesos. Toda información que pueda conducir a la identificación, judicialización y captura será una contribución del ciudadano que
suministre dicha información para que las condiciones de vida en este municipio sean cada vez mejores, porque todos tienen derecho a vivir y trabajar tranquilos. Sobra decirles que la información puede ser suministrada con plena seguridad. Hay canales totalmente seguros establecidos para que quien desee entregar esa información contribuyendo al bienestar de su municipio pueda hacerlo sin temor de ninguna naturaleza. Tercero, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, DIGIN, está adelantando un plan de capacitación para los investigadores criminales de la SIJIN de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con el fin de fortalecer las actividades investigativas contra el delito en apoyo a la Fiscalía Seccional. La Policía Nacional coordinará con la Alcaldía de Envigado, apreciado alcalde, la revisión de las capacidades técnicas de interconexión e interoperabilidad de las cámaras de vigilancia existentes en el municipio para facilitar la lucha contra la delincuencia. Adicionalmente, asignará un guía canino contra el microtráfico en el municipio. El Ejército Nacional continuará con los patrullajes perimetrales y las actividades de inteligencia en el sur del Valle de Aburrá, con el Batallón de Policía Militar y el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas. Se realizará asimismo un especial control en los corredores rurales desde el municipio de Caldas hasta los municipios de Fredonia, Nicanor y Salinas, con un pelotón integrado por 30 hombres que será destinado a partir de enero del año 2021. De igual manera, la Policía Nacional reforzará el pie de fuerza en el municipio de Titiribí con la asignación de 3 uniformados para la próxima semana. Adicionalmente, se adelantará una operación contra actores criminales que delinquen en la región. Finalmente, el INPEC continuará con el plan de traslado de personas privadas de la libertad a centros penitenciarios y carcelarios para descongestionar las salas de retención transitoria de las unidades policiales de la Metropolitana del Valle de Aburrá. Con respecto al programa extra de incorporación de policías, quiero hacer desde Envigado el siguiente anuncio. Hay una gran necesidad de más pie de fuerza. Esta solicitud legítima la hacen todas las autoridades regionales y locales. El programa regular de incorporación llevará a que en el 2022 ingresen a la planta de la institución 34.000 nuevos agentes, lo cual permitirá solucionar la salida de un número muy grande de policías a raíz de decisiones del Consejo de Estado que permite el retiro en una fecha anterior a la que existía previamente. Es decir, antes se retiraban después de 25 años, ahora lo pueden hacer una vez cumplidos los 20 años, lo cual ha dado lugar a un retiro muy significativo, cerca de 20.000 agentes de policía, lo que nos obliga a hacer un esfuerzo muy grande en materia de incorporación. Además de esta incorporación regular, se pondrá en marcha un programa extra que tendrá las siguientes características. La incorporación extra se hará con la participación de departamentos y municipios que participen voluntariamente en el programa. La participación voluntaria consistirá en que los entes territoriales asuman el costo de ingreso y curso de formación. Esto es totalmente voluntario. Esto se hará con los municipios y departamentos que deseen hacer parte de este programa especial. La policía modificará el requisito de ingreso con licencia, trámite que de conducción, trámite que de producirse, cumplirá con la participación de los entes territoriales durante el curso de formación. Los alumnos que ingresen en desarrollo del convenio con las autoridades locales serán destinados a trabajar en esas jurisdicciones. El programa extra de incorporación permitirá que, gracias a la participación de departamentos y municipios, quienes deseen vincularse en la institución pero carecen de recursos, puedan hacerlo. Para efecto de aumentar el pie de fuerza mediante el programa extra, se coordinará una gran campaña entre la nación y los entes territoriales para facilitar el ingreso de más colombianos a la policía. El proyecto de ley que crea una nueva categoría de agentes de la policía,
un proyecto de ley que avanza en la profesionalización de la policía, que crea nuevas condiciones de bienestar para quienes ingresen a la policía y que estimula un nuevo estatuto de carrera en la policía, será sin duda también una oportunidad para avanzar en el fortalecimiento del pie de fuerza, que es una necesidad en Colombia, un reclamo legítimo de las comunidades y una expectativa igualmente legítima de las autoridades locales. Estas son las informaciones, apreciados periodistas, que deseábamos compartir con ustedes. Y yo, antes de contestar preguntas, quiero pedirle al señor alcalde de la ciudad que se dirija a ustedes.